Hechos capítulo 2, versículos 43 hacia el 47. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Puede tomar su asiento. Le voy a invitar a que pongamos atención. En el mensaje anterior les compartía que he estado predicando la palabra de Dios por alrededor de 37 años. Posiblemente usted me diga: hermano Rodríguez, ¿y usted sabe lo que es predicar? Yo sé lo que es leer la palabra de Dios y le entiendo lo que dice, y de eso hablo. Y lo único que puedo decirle es que he visto efecto en las personas que escuchan lo que yo les digo. Y efecto positivo, no negativo. Entonces, hermanos, quiero decirles que tenía esos 37 años de leer la Biblia y de predicar acerca de ella, y nunca había tenido el privilegio de tomar el libro de los Hechos, porque para mí, haga de cuenta que usted está en una casa donde hay un lugar especial con vidrio y todo, y hay un alimento especial que usted quisiera comérselo pero no puede, y ahí está y usted espera el momento para poder gozárselo. Y haga de cuenta que después de 37 años el Señor me pone la mesa y me dice: cómetelo todo. Entonces, hermanos, voy a estar no sé cuántos días o no sé cuántos meses en el libro de los Hechos. Y aquí en el libro de los Hechos es donde vemos nosotros el nacimiento de la iglesia cristiana. En el mensaje del día de ayer les dije: vamos a descubrir las huellas dactilares de la iglesia. Es decir, como cuando una persona comete un asesinato o un robo y viene la ley y busca rastros y busca descubrir las huellas para descubrir quién es el asaltante. Les digo, vamos a empezar a buscar, a indagar en la palabra de Dios hasta descubrir las huellas de la iglesia primitiva. Y ayer descubrimos cuatro huellas. No le voy a decir cuáles porque están en aquel mensaje. Este es otro mensaje. Pero nos vamos a centrar en un solo versículo. Y este versículo es el 47. Es decir, Hechos capítulo 2, versículo 47, donde dice así la palabra del Señor: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para empezar, como les digo, yo soy una persona muy observadora. Y desde hace muchos años descubrí que hay veces que cuando comienza un tema hay un encabezado en letra negra ahí. Y aquí tenemos un encabezado en letra negra, lo cual nos indica
¿A qué se va a referir el tema que vamos a estar aprendiendo ahí? Y yo no sé si en su Biblia hay algún encabezado en letra negra ahí. ¿Qué dice en su Biblia? La vida de los primeros cristianos. Y para cualquier persona, el leer esta frase, la vida de los primeros cristianos, puede ser algo común. Y yo le digo, no es algo común. Alguien puede decir, esto es algo normal. Y yo le digo, no es algo normal. Debería de ser normal, pero en nuestros días lo normal es que no se descubra nada. Pero ahí, solamente en esa frase, que todavía no empezamos a leer la escritura, es solamente la referencia que nos da el traductor de la Biblia. Y dice la vida de los primeros cristianos. ¿Qué estoy aprendiendo yo con eso? Que estoy a punto de descubrir de qué manera vivieron los primeros cristianos. Y que al descubrir cómo vivieron los primeros cristianos, yo busque también acomodarme de la misma manera que ellos, para que el Espíritu Santo, que es el que comenzó primeramente a darle nacimiento a la iglesia, porque la iglesia nació por el Espíritu Santo. Allá en Juan 1:12 dice: y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no han sido engendrados de carne o sangre, ni de voluntad de varón, sino que han sido engendrados de Dios, dice el verso 13. Por lo cual, cuando creemos en Cristo, somos engendrados de parte de Dios. Por allá en Romanos capítulo 8, versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a ti porque creíste en Cristo, te declara hijo de Dios directamente a tu espíritu. Y ahí en Romanos 8:15 dice que cuando tú crees en Cristo, recibes el espíritu de adopción. Que cuando tú crees en Cristo, inmediatamente Dios Espíritu hace su entrada en ti, declarándote que te ha adoptado, que eres hijo también como Cristo, eres un hijo adoptado, y que ahí es donde tú dices: Abba Padre, Padre mío. El primer grito del recién nacido en la vida espiritual: Padre mío. ¿Cuándo? Cuando entra el Espíritu Santo a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le digo que el Espíritu es el que da la nueva vida, la nueva vida espiritual. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Entonces pongamos atención aquí. Le dije, nos vamos a centrar en Hechos capítulo 2, versículo 47, que dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En ese solo versículo encontramos tres cosas. Por eso le digo, a mí me gusta siempre observar. En ese versículo encontramos tres cosas. Y esas tres cosas es, y esas tres cosas las vemos de esta manera: que la iglesia primitiva se concentraba en algo muy especial, en alabar a Dios, en darle a Dios lo que hay que darle a Dios. Y la iglesia, estando alabando a Dios, dice, tenían favor con todo el pueblo. Note esto. Y descubramos cómo vive realmente la iglesia.
Yo me di cuenta de alguien por allá en México que creía que conocía mucho la palabra de Dios y que supuestamente se llenó de celo de Dios y se paró en la esquina de una calle, en la puerta de una iglesia católica, y cuando empezó a salir la gente de misa, él comenzó a gritarles que eran idólatras y muchas otras cosas, y él pensó que estaba predicando evangelio y no estaba predicando evangelio, porque evangelio son buenas noticias. Evangelio es decirle a la gente que hay lugar para ellos en el reino de los cielos, no que están excluidos, no que están condenados. Por lo tanto, él vino a condenar y vino a ofender, y por ahí alguien se sintió mal, también con celo de su religión, y lo mataron ahí en plena vía pública. Ahora, la gente de donde él provenía, la iglesia de donde él iba, lo tomaron como un valiente, lo tomaron como un mártir, lo tomaron como un santo que dio la vida por Cristo. Yo no creo que ni era valiente, no creo que ni era mártir, ni era santo. Yo creo que esta persona fue una persona ignorante, porque estaba creyendo que estaba presentando el evangelio de Cristo y estaba avergonzando al evangelio de Cristo. Note lo que sucede aquí. La Biblia dice que cuando los primeros cristianos comenzaron a convertirse, ellos comenzaron a alabar a Dios. Ahí está Hechos 2:47. Alabando a Dios, ellos tenían el favor del pueblo. Ellos se concentraban en una cosa: alabar a Dios, pero alabarlo de corazón. Cuando ellos se concentraban en alabar a Dios de todo corazón, Dios estaba tratando con el corazón de la gente que estaba en el vecindario, de manera que la gente los veía con benevolencia. El día de ayer les decía yo a los hermanos que un día pasé una prueba tremenda. Cuando apenas comenzaba a predicar la palabra de Dios, tenía un grupo de personas y me invitaron acá para el oeste, por allá por Satikoy, a una confraternidad de iglesias, como 30 iglesias. Y entre todos esos hermanos iban 4 o 5 viejos. Cuando le digo viejos, me refiero a hombres de 70 a 75 años, con un conocimiento de la Biblia que usted se asustaba al oírlos, porque esas personas toman un versículo y con ese versículo lo meten a usted a la bendición. Una experiencia tremenda, una sabiduría tremenda. Yo estaba recién que comenzaba a predicarle a la gente y traía un buen grupito por ahí, y cuando me dijeron que era una confraternidad de iglesias, yo dije: nos vamos a gozar. Pero cuando yo descubrí a aquellos 4 o 5 varones que yo ya conocía, que era lo que traían, me hice como el gato, me froté los bigotes, me hice como aquel que se frota las manos y dice: hoy voy a comer rico. Y cuando llegamos a la iglesia y vi todos aquellos hombres, dije: seguramente uno de estos va a predicar y yo voy a prepararme para recibir. Y le pedí al pastor que me diera un lugar por ahí donde meterme y orar, y me dijo: métase a ese cuarto que está ahí. Y me metí. Como a los 20 minutos oí que se abrió la puerta. Yo estaba con los ojos cerrados. Vino alguien y me puso la mano en el hombro y se acercó a mi oído. Era el pastor, que me dijo: hermano Rodríguez, ya es hora, usted nos va a predicar. Hermanos, cuando dijo "usted nos va a predicar", se me heló la sangre. Y yo dije: voy a hacer el ridículo. ¿Cómo que usted va a predicar? Y esos viejones ahí,
que son, hermanos, unos personajes que se ponen a predicar y nos deleitan a todos. Y este novato, ¿qué va a hacer ahí? El asunto, hermanos, es que me dijo: usted va a predicar. Yo no dije nada, me encaminé y en el camino iba temblando. Y yo le decía: Señor, ¿y aquí qué voy a hacer, Señor? Con un temor horrible. Y en el camino, en cuestión de segundos, el Señor me dijo: hijo, tú no te preocupes, no los veas a ellos, porque no tienes que predicar para ellos ni para la gente. Y me dijo: haz de cuenta que yo compuse una canción y tú vas a ser el intérprete. Ponle el corazón a mi canción y deleítame a mí. Cuando tú me deleites a mí, yo me voy a agradar y yo voy a ser el que va a bendecir allá. Bendito el nombre del Señor. Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, yo estuve ayer y ayer nos dijo lo mismo. No tenía algo más para llenar el tiempo del mensaje. Es que ayer te di ese testimonio para una cosa y ahora lo acomodamos, porque aquí dice la palabra de Dios en Hechos 2:47, que mientras la iglesia cantaba a Dios, mientras la iglesia alababa a Dios, la gente tenía el favor para los primeros cristianos. ¿Qué quiere decir? Que ellos se envolvían en la presencia de Dios y alababan a Dios, y el Señor preparaba el corazón de la gente alrededor. Acuérdese de esto: al Señor Jesús, una turba, una multitud enardecida, cuando alguien de los líderes les dijo: ¿a quién quieren que le suelte, a Jesús o a Barrabás? Ellos dijeron: suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Imagínese el odio que sentía aquella gente. Unos días más, toda aquella multitud tenían favor para los cristianos. Por eso le hablé del testimonio de aquel hermanito que actuó por ignorancia allá en la puerta de la iglesia católica. Porque nosotros solamente tenemos que hacer una cosa: dedicarnos a alabar a Dios. Porque entre tanto que nosotros le estamos dando a Dios lo que tenemos que darle, todos en un solo espíritu, el Señor va a estar preparando los corazones alrededor. La Biblia dice que la primera iglesia alababa a Dios y la gente de los alrededores, fíjese bien, la gente de los alrededores los veía bien, hallaron gracia a los ojos de la gente de los alrededores. Qué precioso es cuando comienza a moverse el poder de Dios. Comienza a moverse el poder de Dios, y si tú te centras a darle a Dios lo que tienes que darle a Dios, Dios prepara el camino. En el año 1987 el Señor me mandó al estado de Guerrero, en México, a poner un programa de radio. Y alguien me dijo: si te metes a Guerrero te matan por predicar el evangelio. Otra persona me dijo: si te ganaste a la gente de Guerrero en México, te ganaste a todo México. Y llegué yo a una emisora en Ciudad Altamirano, Guerrero, y pedí hablar con el dueño y le dije: vengo a que me rente una hora de programación. ¿Cómo no? Se frotó las manos porque era dinero que iba a recibir. Y me dice: ¿cuál es tu negocio? Y le dije: voy a predicar el evangelio. ¿Sabes cuál fue la reacción de este hombre? Se quitó el sombrero y dijo: Ave María Purísima. Así dijo. Y dijo: para cualquier cosa te vendo, pero para eso no. Y se dio la vuelta y lo seguí. Y le dije: ¿ya pensó bien lo que me dijo? Y me dice: sí.
y le digo, esto es para el Dios que creó los cielos y la tierra, incluyéndolo a usted. Y esa emisora que usted tiene, la tiene porque Dios se la permitió. Y si Dios quiere, se la quita. Y si Dios quiere, lo quita a usted. Y nos deja la emisora. Gloria a Dios. Bueno, el asunto es que este hombre terminó rentándome ese tiempo. Y no había pasado ni un mes cuando ese hombre ya tenía Biblia, ya estaba comparando lo que yo estaba predicando ahí. ¿Me entiendes, hermano? El Señor comenzó a glorificarse en aquel lugar. Ahí en Ciudad Altamirano está el Club de Leones, un lugar muy amplio, como una sombra nada más, porque ahí hace mucha calor. Y ahí estaba el Club de Leones y se nos llenaba de gente. Camiones venían, camiones de redilas grandes, bien repletos de gente, y se bajaban a escuchar la palabra de Dios. Yo salía por las calles y me paraba la gente en la calle y me decían, ¿usted es el que predica la palabra de Dios? Sí, a ver, predíqueme. Y ahí les predicaba y ahí se hincaban a entregarle la vida al Señor. Así, así, algo glorioso. Pero, ¿y qué tiene que ver eso con el mensaje? Lo mismo que hicieron los primeros discípulos del Señor. Yo me preocupé por una cosa solamente, y era glorificar a Dios. Yo no iba a hacer negocio, yo no iba a pelear con nadie. Yo iba alabando a Dios y buscando presentarlo. Y por su lado Dios preparaba los corazones de aquella gente. Aquí hay algo muy glorioso. Y una vez más le digo, hermano, entremos a lo que es la vida de los primeros cristianos. Dice, los discípulos primitivos, la primera iglesia, solamente alababan a Dios y tenían el favor del pueblo. Es decir, la gente del pueblo se agradaba. Decimos los mexicanos, los veía con buenos ojos. Se sentían cómodos con que ellos alabaran a Dios. En otras palabras, comenzaron a simpatizarle los aleluyas. Para que me entiendas, no había peligro alrededor. Tan solo con alabar a Dios en espíritu y verdad, porque eran aquellos que estaban en un solo espíritu y fueron llenos del Espíritu Santo. Esos mismos que recibieron el Espíritu Santo por estar en un solo espíritu, ahora estaban alabando a Dios en espíritu y verdad. Ellos alabando a Dios en espíritu y verdad, y Dios obrando en el corazón de la gente alrededor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Así nada más, así nada más. Pero hay que saber cómo se alaba a Dios. Por eso yo estoy invitando a la iglesia del cuerpo de Cristo del centro de Los Ángeles. No le digo, va a tener que alabar a Dios. Si no sabe lo que le estoy diciendo, nada más sígame, nada más. No me diga nada más sígame. Para donde le dé, sígame. Apóyeme y dígame, aquí estoy, hermano, ¿qué hago? Ya me he encontrado con varios hermanos que me dicen, hermano, ¿qué puedo hacer? Ahí está uno, aquí está otro, por ahí anda otro. Hermano, ¿qué hacemos? ¿Por dónde nos vamos? ¿Cómo nos movemos? Algunos solamente le digo, usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello. Amén, hermano, amén. Y empezamos a hacer las cosas como a Dios le agradan. Y dice, mientras ellos alababan a Dios, la gente de los alrededores les brindaban su favor. Se agradaban, estaban contentos con que estuvieran alabando a Dios aquellos. Eso era obra de Dios. Y termina diciendo ese versículo algo glorioso. ¿Qué dice? Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. En esta iglesia, hermanos, escúchenme bien.
Váyase cerca de mí los miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Apóyenme, únanse. Y les prometo de parte de Dios que siempre habrá gente nueva en este lugar. Siempre habrá gente nueva en este lugar. Se los prometo. Hermano Rodríguez, usted se está emocionando. No, yo ya vi la gloria de Dios. Yo ya trabajé con la gloria de Dios. Yo prediqué en muchos lugares con mucha gente. Y antes de predicarles, yo les decía: si esto no sucede en este día, no vuelvo aquí. Y sucedía. Porque Dios respalda a sus hijos cuando sus hijos glorifican a Dios con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez más, leamos lo que dice la palabra de Dios y recibamos la revelación del Señor. Alabando a Dios, ese era el trabajo de los primeros discípulos, alabar a Dios. Y alabando a Dios, tenían el favor con todo el pueblo. No dice que con unos cuantos. Ellos alababan a Dios y tenían el favor de todo el pueblo, de todo el pueblo. Los primeros cristianos solo alababan a Dios, se entregaban por completo a Dios, y Dios trabajaba en los corazoncitos de la gente alrededor. Como quien dice, los despertaba, los levantaba de estar muertos espirituales, los levantaba. Y dice: ¿y qué? Y el Señor añadía. ¿Qué quiere decir añadir? Aumentar. El Señor añadía, ponía más. Y el Señor añadía. ¿Qué más dice enseguida? Párese, párese ahí para que entienda. Y el Señor añadía cada día. ¿Qué? Cada día, ¿qué? Los que habían de ser salvos cada día. Nosotros no podemos decir: hermanos, vamos a bautizar este fin de semana a dos personas y no hemos bautizado en todos los 6 meses. No podemos decir: tenemos 2 personas nuevas y es en 2 meses, porque entonces no somos iglesia. Pero hermano Rodríguez, ¿qué vamos a hacer? Usted y yo, nada para hacer aquello. Usted y yo, nada para atraer la gente. Usted y yo, lo que tenemos que hacer es quitarnos cualquier prejuicio, quitarnos cualquier estorbo y tomarnos de la mano, unirnos de corazón y alabar a Dios. Y deje que Dios haga su parte. Bendito el nombre poderoso del Señor. Ellos alababan a Dios. Y luego el pueblo simpatizaba con ellos. ¿Pero por qué? Porque cantaban muy bonito. ¿Por qué no? Ellos simplemente estaban absortos en la presencia, en la gloria de Dios, y dejaban que la gloria de Dios los invadiera. Y entre tanto que ellos alababan a Dios, Dios estaba preparando los corazones de la gente alrededor. Dice: y el Señor añadía. No dice que cada mes había gente nueva. Y el Señor añadía cada día. Esa es la iglesia del principio. Muchas veces nosotros los líderes podemos ponernos a pensar y preocuparnos: ¿qué tengo que hacer para que vengan las almas? Voy a hacer esto, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. ¿Para qué estás haciendo tantas cosas? Entonces ponte a adorar a Dios con todo tu corazón, y que los demás hermanos se pongan a adorar a Dios con todo su corazón.
y deja que Dios ablande los corazones de la gente alrededor. Dios va a estar ablandando el corazón de mucha gente que nos va a estar mirando por el televisor. Ahí donde están, los va a estar tocando, los va a estar interesando, y de ahí van a venir muchas personas porque sienten como un imán que les atrae. No les atrae a ver a Rafael Rodríguez. ¿Quién es Rafael Rodríguez? Un indio más de tantos que nacieron en la República Mexicana. Ah, pero ¿quién es aquel a quien alabamos? Estamos alabando al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor, iglesia. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Hay algo que está comenzando a suceder. Es el poder de Dios que se mueve. Es el Dios que creó los cielos y la tierra, que está en medio nuestro. Dale gloria, alábale, 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 alábale. Porque alabando al Señor se caen los muros. Porque alabando al Señor, el Señor trae las almas rendidas a sus pies. Bendito, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Venga conmigo y le voy a leer lo que dice la palabra del Señor en la versión traducción en lenguaje actual. Y dice: juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. ¡Qué tremendo! La versión traducción en lenguaje actual dice: y ellos alababan a Dios y toda la gente de la ciudad los quería. Qué tremendo, ¿no? Y si de pronto hay una gran comunidad que se enfada, que odia a los cristianos, los odia porque no saben alabar a Dios. Nada más, así de sencillo. Les caen mal porque no saben alabar a Dios. Así nada más. Porque nosotros debemos hallar gracia a los ojos de Dios primeramente, y luego hallamos gracia a los ojos de la gente. Primeramente hallar gracia a los ojos de Dios, primeramente ser aceptos delante de Dios. Y cuando tú eres acepto delante de los ojos de Dios, entonces eres acepto a los ojos de la gente. ¿Por qué? Porque Dios se agradó y Dios tocó los corazones de aquella gente para que recibieran su palabra. Dice así la versión traducción en lenguaje actual, en Hechos 2:47, hablando de los primeros cristianos: juntos alababan a Dios. Algo que tú y yo no hemos hecho. Primeramente les digo, yo no los he pastoreado en esta iglesia. Podemos decir que ahora que comienzo en la televisión, les estoy pastoreando. Empecé a querer pastorearles al final del 2012. Pero en el último día del 2012 me hablaron del Salvador y me fui al Salvador. Y me tiraron toda la responsabilidad de todo el Salvador. Y ya no salí del Salvador hasta agosto del 2013. Y me vine cansado y por ahí estuve esperando. Y hasta ahora que empecé con la televisión, les estoy pastoreando. Haga de cuenta que apenas comenzamos. Entonces yo no le puedo culpar a usted de cómo estaba alabando a Dios. Ahora vamos a entrar a aprender a alabar a Dios. Olvídese que salgamos allá afuera. No, vamos primeramente a llenarnos nosotros. El Señor le dijo al pueblo, el Señor le dijo a sus discípulos, el Señor les dijo a sus discípulos: y recibiréis poder. Primero ustedes. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Primero va a venir sobre ustedes. Primero se van a gozar la bendición del Espíritu Santo. Primero se van a regocijar.
y luego me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero llénate tú, primero sáciate tú y luego ve a llevar el mensaje del Evangelio. Bendito el nombre poderoso del Señor. La versión traducción en lenguaje actual dice así: juntos alababan a Dios, y me gozo con esto, y todos en la ciudad los querían. Qué tremendo, qué cosa tan rara, ¿no le parece? La mayoría de cristianos dice: vamos a entrar en este pueblo. Ah, pero es un pueblo durísimo. Y empiezan y ya les hacen una cosa, ya les hacen otra y otra y otra. Y hay veces que los corren de ahí. ¿Por qué los corren de ahí? Porque no saben alabar a Dios. No saben alabar a Dios, y Dios no se agrada con su alabanza, y Dios no hace nada con lo que está alrededor de ellos. Y dice la palabra de Dios, no se lo digo yo, léala bien. Y ellos alababan a Dios y tenían el favor de todo el pueblo. Todo el pueblo estaba tranquilo, estaba contento, les caían bien, se les hacían simpáticos los cristianos. Creían que tenían algo bueno, algo de Dios, algo instructivo para ellos. Y dice: y el Señor, no el predicador, el Señor añadía cada día. Yo una vez más les digo, hermanos, la iglesia tiene siempre que estar escuchando el llorido de recién nacidos espirituales. La iglesia, hermanos, tiene que ser una iglesia donde cada día se oigan llantos de recién nacidos, o de otra manera no es iglesia de Cristo. Háblame, Señor. Un día me llamaron a predicar a una iglesia y fui a predicar y me quedé sorprendido de que en esa iglesia había como 12 o 14 personas, todos ellos personas de 50 a 70 años. Eran almas, eran hombres y mujeres que amaban a Dios. Pero a mí me dio una tristeza tan grande. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque no había hombres fuertes de 30 o 40 años. Porque no había jóvenes, mucho menos niños. Era una iglesia que había sido muy fructífera cuando vivía el fundador, el pastor. Una construcción muy grande, muy hermosa. Pero mientras vivía el pastor estaba la bendición. Murió el pastor y parece que se fue la bendición. No, hermanos, aprendamos la palabra de Dios. Aprendamos a alabar a Dios. Y siempre tendremos el favor de los que están alrededor. Aprendamos a alabar a Dios. Y siempre estará el Señor añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Siempre, siempre, siempre habrá personas nuevas. Siempre. Yo quiero que usted aprenda a alegrarse, porque hay veces que yo veo a hermanos en la iglesia que les parece normal que venga alguien que no estaba aquí. La hermanita que tengo aquí enfrente mío vino la primera vez y el Señor le dio una bendición gloriosa. Y cuando yo escuché su testimonio, me hizo sentir así, mire, como que me tocaba el Señor con algo poderoso, porque fue algo que el Señor hizo en su vida. Y de ahí cada persona que yo veo que nos visita, que no es de aquí, me gozo, no para que se quede, me gozo porque una visita más es señal de la presencia del Señor. La Biblia dice claramente que un día la casa de Pedro estuvo tan concurrida como nunca había estado jamás antes y nunca estuvo jamás después.
Y ese día que estuvo tan concurrida fue el día que la visitó Cristo. El día que Cristo visitó la casa de Pedro, había tanta gente que ni siquiera se podía usted acercar a la puerta. Fue aquella ocasión cuando venían unos con un paralítico y no encontraron manera de introducirlo por la puerta ni por las ventanas. Tuvieron que subirse al techo y abrir un hueco y bajarlo por ahí, porque nunca había habido tanta gente en la casa de Pedro como el día que estaba Cristo ahí. Cuando yo veo a una persona que no había visto en este lugar, le digo: gracias, Señor, porque me muestras que tú estás entre nosotros. Yo no creo que alguien venga y diga: yo vengo porque quería conocerlo a usted, hermano. Pues, ¿qué va a ganar con conocerme a mí? Pero yo creo que recibe una bendición de parte de Dios, y esa recepción de la bendición de parte de Dios hace que esa persona venga acá. No viene a verme a mí, viene a traer un testimonio y viene a regocijarse más con la presencia de Dios, porque es el mismo Dios el que la invita. Cuando le invade su corazón, cuando le trae la bendición, el Señor hace que esa persona venga para acá, para que sigamos la fiesta, para que hagamos más grande la alabanza a nuestro Dios. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Oiga aquí, la versión traducción en lenguaje actual dice: juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. ¿Qué le parece? De modo que el grupo de sus seguidores, los seguidores de Cristo, se iba haciendo cada vez más grande. Aquí se tiene que ir haciendo cada vez más grande. Pero ¿de dónde procede todo? De una alabanza gloriosa de los que estamos acá. No de una separación, no, de una unión, de una alabanza. Porque este no es negocio mío, esto es asunto de Dios, es el reino de los cielos. Este no es un negocio propiedad de Rafael Rodríguez. Estamos aquí con un solo propósito, y ese propósito es glorificar a aquel que creó los cielos y la tierra. Gloria a Dios. En la versión que usted tiene dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y de dónde procedía eso? De la alabanza sincera del pueblo del Señor. En otras palabras, el pueblo alababa a Dios con todo su corazón, y el Señor aprobaba la alabanza de corazón del pueblo, añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para que me entienda, los primeros cristianos, aquel grupito de gente sencilla y sincera, estaba alabando a Dios de corazón, y el Señor le daba el visto bueno a su alabanza, añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor se estaba agradando con lo que ellos hacían. Como te conté de cuando yo fui a predicar a aquella iglesia, y que iba con miedo de predicar porque había al menos 5 hombres ahí con una sabiduría tremenda, y yo pensaba que yo iba a ser el ridículo. Y el Señor dijo: hijo, no los veas a ellos, predica algo que a mí me agrade. Y cuando tú prediques algo que a mí me agrade, yo voy a estar bendiciendo a todos los demás. Es lo mismo que acabamos de ver. Los primeros cristianos alababan a Dios, y Dios decía: me agrada esto que están haciendo, y como regalo les voy a dar 5 almitas más. Me agrada lo que están haciendo.
Pero si de pronto no hay 5 almitas más, el Señor está diciendo: no me agrada lo que están haciendo. Si quieren seguir perdiendo terreno, sigan haciendo lo mismo. Alábenme, pero no me alaben de corazón. Alábenme, pero alábenme con todos sus problemas. Ayer yo le dije a esta hermanita, imagínese, anoche viene y me dice: hermano Rodríguez, traigo un problema de una situación económica que no sé qué hacer. Y yo se lo dije claramente. Le dije: preocúpate por lo que tienes que darle a Dios, y Dios se preocupará por lo que te tiene que dar a ti. Porque si tú te preocupas por tu problema, ahí está ella que lo diga. Va a decir Dios: ella quiere arreglar su problema, sabe que no puede, se va a entretener ahí, no me va a dar lo que me tiene que dar, y ahí se va a quedar con su problema. Le digo: pero si el Señor te ve que le estás adorando, le dije, vete a tu casa, llega a tu casa, busca por ahí un rincón y métete a sentir lo que sentiste hace un momento. Dale a Dios lo que tienes que darle a Dios. Cuando Dios te ve que tienes un gran problema, pero que no te importa tu problema, que lo que te importa es darle a Dios lo que tienes que darle, entonces Dios va a decir: me está dando la oportunidad de que yo le dé lo que ella no puede conseguir. Esta mujer lo puso en práctica de anoche a esta noche, en 24 horas trae la respuesta y dice: mi problema está solucionado. ¿Por qué? Porque caminamos en fe, caminamos en el camino que caminaron los primeros discípulos. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que ponga atención y venga a Hechos capítulo 13. Vamos a leer del verso 47 hacia el verso 49. Esto está precioso. Estamos leyendo el libro de los Hechos. Vamos a decir, estamos todavía en el territorio del pueblo cristiano del principio. Y dice así: Hechos capítulo 13, versículos 47 al 49. ¿Ya lo tenemos? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Mire qué precioso. Aquí dice la palabra del Señor, ponga atención, porque así nos ha mandado el Señor. Estos son los que están predicando la palabra de Dios. En ellos está cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles. Ahí está hablando de Cristo. A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Qué hacían los primeros creyentes? Los primeros creyentes eran sensibles a la revelación del Espíritu Santo. Los primeros creyentes se dejaban usar por el Espíritu Santo. No mezclaban sus sentimientos y sus emociones o lo que veían con lo que predicaban.
Ellos se ponían en las manos de Dios, el Espíritu Santo obraba a través de ellos y les citaba el Antiguo Testamento. Y dice aquí el siervo de Dios, mira qué precioso, el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor. Esto lo estamos haciendo porque es dirección divina. Así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles. Dice, porque Dios ha dicho que Cristo es la luz a los gentiles. Por eso estamos haciendo esto, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál era la reacción de los gentiles? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. No dice que algunos gentiles, dice los gentiles en total, los que estaban alrededor, los que estaban cerca. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Es decir, respetaban, simpatizaban, les gustaba la palabra de Dios. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Verso 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Pero por qué? Porque los que predicaban la palabra de Dios se dejaban tomar por el Espíritu Santo. No buscaban qué hacer por ellos mismos, dejaban que el Espíritu Santo los moviera a hablar a través de ellos. Y dice, y ahí los que estaban preparados para vida eterna, en otras palabras, entre tanto que ellos iban confiando en Dios y dejándose mover por el Espíritu Santo, el mismo Dios iba preparando los corazones. Y dice, y los gentiles se gozaban y empezaban a entregarse al Señor, y la palabra se difundía por todos los lugares. Qué precioso, hermanos, es el mover del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Bendito el nombre poderoso del Señor. Puede darle un aplauso al Señor porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. Oiga bien, si nosotros tenemos libertad para alabar a Dios, es porque Cristo está en nosotros. Acuérdese de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Dónde vive Cristo? En ti. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo, el descendiente de Adán, está en la cruz. Y en ti vive Cristo. Y si alabamos a Dios, ¿quién alaba a Dios? ¿Tú o Cristo? Cristo, a ti no se te recibe en el reino de los cielos. Eres recibido en Cristo y por Cristo. Por lo tanto, si alabas a Dios, no eres tú, es Cristo alabando en ti. Si alabas a Dios, no eres tú, es el Espíritu Santo en ti. Es el Espíritu. Acuérdate que allá en Romanos 8:15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, pero sí has recibido el espíritu de adopción, por medio del cual clamamos Abba Padre. No eres tú el que gritas, es el Espíritu Santo el que grita en ti. No eres tú el que alaba, es el Espíritu Santo el que alaba a Dios. Tú nada más eres instrumento. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando cantamos, es Cristo en nosotros. Cuando alabamos, estamos alabando porque Cristo es el que nos hace alabar a Dios. Porque sin Cristo tú y yo estamos desconectados de la vida eterna. Con Cristo estamos conectados con la vida eterna. Si Cristo está en nosotros, alabamos a Dios, porque Cristo está en nosotros. Es Cristo alabando a Dios. Y si Cristo está entre nosotros, algo grande tiene que suceder. Bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso y seguimos. Gloria a Dios. ¿Dónde está Cristo, hermanos? ¿Dónde está Cristo?
en usted. Ahora, ¿estará inactivo o está activo? Está activo. Venga Isaías capítulo 42, versículos 6 al 8. Ponga atención. Esta es la obra de Cristo. Y si Cristo está en usted, esa es la obra de Cristo hoy. Isaías 42, versículos 6 al 8. Ahí se está refiriendo a Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo? Está en ti, está en mí. Está con toda su obra de redención. Está con su obra de haber muerto en la cruz. Está con su obra de haber resucitado. Está con su obra de estar en gloria. El Cristo glorificado está en ti también. Isaías 42, versículos 6 al 8. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Haz de cuenta que se le está hablando a Cristo. Y te sostendré por la mano. Cristo está en ti, está activo. Viene cumpliendo el plan de Dios para el hombre. Y está activo en ti, Cristo está vivo en ti. Y es el único que puede hacer la obra de Dios. Como si se le hablara a Cristo. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Y te sostendré por la mano. Te guardaré. Y te pondré por pacto al pueblo. ¿Y qué más? Por luz a las naciones. Cuando glorificamos a Dios, lo glorificamos porque Cristo está en nosotros. Si Cristo está en nosotros, Cristo está con toda su obra. Y si nosotros hacemos ruido para Dios, comienza a despejarse la oscuridad espiritual a los alrededores. Porque estamos teniendo comunicación con Dios por la obra de Cristo. Cristo está en nosotros, Cristo está vivo, Cristo está activo. Cuando alabamos a Dios, lo alabamos por la gracia de Cristo. Alabamos a Dios por los méritos de Cristo. Si alabamos a Dios por los méritos de Cristo, el ambiente se está impregnando de la obra de Cristo. Y ahí dice, en Isaías capítulo, ¿qué dijimos? 42. Ahí vemos en Isaías 42, versículo 6. Y te pondré por pacto al pueblo hebreo, y por luz a las naciones. Donde se habla de Cristo, comienza a despejarse la oscuridad espiritual y comienza a reflejarse la luz de Cristo. Verso 7. Para que abras los ojos de los ciegos. Olvídese de los ojos de los ciegos físicos. Olvídese de Bartimeo ahí. Hablemos de los ciegos espirituales. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Estamos entendiendo? Cuando glorificamos a Dios, lo glorificamos por Cristo en nosotros. Donde Cristo se manifiesta, comienza a iluminar su gloria, comienzan las tinieblas a despejarse y comienzan los ciegos espirituales a ver. Comienzan los mudos espirituales a hablar, a alabar a Dios. Comienzan inmediatamente los presos espirituales a ser libres. Mire, hermano, algunos de ustedes conocieron al hermano más pequeñito que tuve en la iglesia del cuerpo de Cristo. Él se llamaba Salvador, ya se fue con el Señor, y le decíamos Chavita por chiquito. Y la esposa de él era una mujer más alta, fornida. Mire cómo obra Dios, para que ponga atención. Y de esto apenas vamos a comenzar a ver la gloria. Yo tenía un programa de radio y siempre he predicado como el Señor me ha puesto el sentir. Y esta mujer estaba en su casa y tenía casi 40 años de que había un espíritu o espíritus que la controlaban. Y ella luchaba, tenía muchos problemas, había visto brujos y tanta cosa. Y esta mujer oyó una voz
Esa voz le dijo: ve a esa iglesia y ahí vas a ser libre. Ella obedeció y estaba una tormenta ese día como estas que pasaron en estos días. Y ella llevaba un muchachito como de 11 años y estaba ahí esperando el autobús, toda empapada de agua, pero esperando el autobús que iba para la ciudad de Pomona, donde estaba nuestra iglesia. Allá llegó, pero mojada, completamente mojada, con su muchachito. Y estábamos ya con los cantos congregacionales, y en medio de los cantos congregacionales Satanás comenzó a manifestarse. Y empezó Satanás a manifestarse, y me acerqué yo a querer orar por ella, y quería arañarme, y comencé a orar por ella, y despedía un olor tan horrible que habían pasado 8 días y nosotros no nos despojábamos de aquel olor. Pero el asunto es este: que esa noche aquella mujer fue libre. Y dijo aquella mujer: tengo casi 60 años y nunca he sido feliz. Sufrí violaciones, sufrí desprecio, sufrí maltratos. Crecí, me casé sin querer a mi esposo, me llené de hijos sin quererlos, y a cada momento Satanás me dice: saca un cuchillo y mátalos a todos y te matas tú. Y con eso vivía. Y en esa noche el Señor la hizo libre. Oiga bien, pero ¿por qué, hermano Rodríguez? Porque nosotros nos dedicábamos a cantarle al Señor. Nadie dijo nada si nadie sabíamos nada. Ella vino y nadie la conocía. Pero como estábamos cantando con todo el corazón, desde que empezó a oír los cantos, la presencia de Dios la comenzó a envolver. Y estamos hablando de Cristo, que dice que Cristo vino para dar libertad a los cautivos. Y tú y yo estamos aquí por Cristo. Y en Cristo, Cristo está en nosotros. De manera que cualquier movimiento nuestro es movimiento de Cristo. Cualquier movimiento de Cristo es movimiento nuestro. Y si alguien viene y se envuelve por ahí en el ambiente, aunque no cante, pero la presión del Espíritu, la presión del poder de Cristo, se tiene que sentir en aquella persona. Aquella mujer se sintió inquieta, el Espíritu comenzó a manifestarse, y esa noche se fue a su casa libre. Libre en esa noche. ¿Entendemos, hermano? ¿Por qué? Porque estábamos con la influencia de Cristo. Y Cristo vino a darles vista a los ciegos. ¿Por qué cree que hay veces que hay personas que vienen y hay veces que las traen casi a la fuerza, pero ya estando aquí comienzan a escuchar? Y como estamos con la gracia de Dios, como dijimos allá al principio, como los hermanos cantaban a Dios con todo su corazón, el Señor trabajaba en el corazón de la gente a los alrededores y añadía cada día los que habían de ser salvos. Debemos de tener la revelación de esto, que nosotros debemos ponernos en las manos de Dios, que el Señor nos mueva y que se comience a mover el poder de Dios para abrirle los ojos a los ciegos y para también levantar a aquellos que están paralíticos espiritualmente. Bendito el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Hermano, solamente quiero leerte una escritura y ahí vamos a terminar. Pon atención a lo que dice aquí la palabra del Señor y ahí vamos a terminar. Dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 26, versículos 22 hacia el 23. Ponga atención aquí. Está hablando el apóstol Pablo y dice, Hechos capítulo 26, versículos 22 y 23. ¿Ya lo tenemos? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios,
dijo Pablo, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué fue lo que dijeron los profetas y la ley que había de suceder? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú y yo presentamos o hablamos de Cristo, comienza la luz a manifestarse, la luz espiritual, la presencia de Dios en medio nuestro, y cualquier persona que esté ahí puede ser absorbida por la presencia de Dios, puede ser tomada por el poder de Dios. Pero primeramente hay que sentirlo nosotros. Los que alababan allá al principio, alababan por el Espíritu. Todos los primeros cristianos estaban tomados por el Espíritu. La Biblia dice que solamente hablaban lo que el Espíritu les daba que hablasen. No hablaban fuera de orden, y dejándose mover por el Espíritu Santo, y cada día añadía Dios a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la gente de los alrededores, contenta, feliz de que hubiera una iglesia. ¿Estamos entendiendo? Póngase de pie y vamos a hablar con Dios en esta noche. Yo quiero vivir la vida de los primeros discípulos. Yo quiero vivir la vida de los primeros cristianos. Estamos descubriendo las huellas de la iglesia primitiva. Estamos descubriendo las huellas de la iglesia primitiva. Padre celestial, mira cada persona, Señor, en esta noche. Mira cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño. Pon, Señor, atención en estos pequeños que se acercan a buscar de ti, Dios mío. Toma en tus manos estos instrumentos a esta edad, Señor. Dales sueños, dales revelaciones, dales manifestaciones de tu poder, así como lo hiciste con Samuel, aquel niño que estaba en el templo. Así como lo hiciste con David, aquel niño en que se manifestaba la gloria de Dios. Háblanos en esta noche, Señor. Revélanos tu palabra. Que podamos tener esa libertad espiritual. Que podamos tener experiencias gloriosas en medio nuestro. Que podamos sentir tu gloria, tu presencia. Que podamos tener experiencias grandes y maravillosas cada noche. Hermano, hermana, cierre sus ojos y hable al Señor. Él es real. Él está en medio nuestro. Él quiere hacer maravillas. Él quiere hacer prodigios. Él quiere hacer milagros en medio nuestro. Hay algo que Dios está haciendo, y Dios quiere prepararnos a cada día, aunque nosotros lleguemos a tener una experiencia con el Señor, aún sea una experiencia grande, eso no es todo. Apenas es el comienzo para tratar con Dios. El Señor tiene más que darnos que nosotros que pedir. No solamente qué recibir, sino qué pedir. Así dice la palabra de Dios. Recibe en esta noche una bendición especial de parte de Dios, porque cada noche hay una bendición esperando para ti. Cada noche hay una bendición esperando para mí. Habla con Él en esta noche. Deja que el poder de Dios se mueva una vez más.
Hoy hay una experiencia nueva, porque la Biblia dice que nuevas son sus bendiciones. Cada mañana son nuevas. Ahí está el poder de Dios. 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 Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Padre celestial, ministra a tu hija en estos momentos. Tú la has traído con un propósito, Señor. Tú la has traído porque estás trabajando en ella, Señor. En este momento ministrale. En este momento revélale, Señor. En este momento glorifícate en su vida. Que cuando ella salga de este lugar en esta noche, pueda decir: este Dios a quien yo he conocido es el único Dios que hace maravillas, que hace cosas gloriosas. Que cuando ella salga en esta noche, ella vaya con una nueva experiencia en su vida, Señor. En este momento, Señor, ministrala ahí donde está. Dale visiones, revelaciones, sueños. Úsala en tus manos, Señor. Porque ella abre su corazón. Porque ella es sincera contigo, Señor. Tómala en tus manos. Úsala, Señor. Glorifícate en ella, Dios mío. Que sea un vaso para honra en tus manos, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Habla con el Señor en esta noche. 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 Padre celestial, mira a tu hija que ha venido con un propósito en esta noche, Señor. Manifiesta tu gloria en esta noche. Pon tu mano de poder sobre tu hija, Señor. Y quita toda enfermedad y toda dolencia en este cuerpo, Señor. Ya que tu hija ha venido a este lugar trayendo una ofrenda para la televisión, yo te voy a pedir, Señor, que hagas un milagro en su vida. Y que salga en esta noche de este lugar habiendo recibido algo especial de tu mano. En esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, que ella salga con una bendición especial de este lugar. Pon tu mano de poder, Dios mío. Manifiesta tu gloria en esta vida, Dios santo. Si tu hija padece de alguna enfermedad, que toda enfermedad sea quitada. Si tu hija tiene algún problema, Señor, que ese problema tenga solución. En este momento la pongo en tus manos para que reciba una bendición especial en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre celestial, mira a tus hijas, Dios mío. En este momento glorifica tu nombre. Pon, Señor, tu mano sobre tu hija y que ella pueda recibir una bendición especial en esta noche. En este momento, si hay alguna enfermedad en tu hija, que esa enfermedad sea quitada en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Ahí está el poder de Dios. Reciba ahora. Reciba ahora. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Gracias, 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 gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre celestial. Siga orando con ella, ponga su mano ahí sobre ella. Hay algo hermoso en esta noche, hay algo hermoso en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Tú estás obrando en nuestra vida, Señor. Tú estás en medio nuestro. Tu palabra nos revela, Señor, que si nosotros te alabamos de corazón,
Cosas grandes van a suceder en medio nuestro. Ahora, Señor. Ahora, Dios mío. Toca este cuerpo y quita toda enfermedad y toda dolencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. El Señor te hace libre. Hay algo que te está estorbando en esta noche. El Señor te ha traído para hacerte libre. Para hacerte libre. En el nombre de Jesús. Ahora eres libre. Libre en el nombre de Jesús. Suéltala en esta noche. Déjala en esta noche. Déjala en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta noche. El Señor te va a hacer libre de una posesión que ha estado en tu vida por mucho tiempo. Ahora, en el nombre de Jesús, fuera de este cuerpo. Fuera de este cuerpo. Ahora, ahora. Fuera en el nombre de Jesús. 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 Ahí está el poder de Dios. 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 Porque Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a dar vista a los ciegos. Ahora el Señor te ha libertado. El Señor te ha libertado en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay libertad en Cristo. Cristo derrotó a Satanás. Cristo venció a Satanás. Oh, Satanás, estás vencido. No tienes poder. Estás vencido. Alaba a Dios. Ahí está la libertad. Ahí está la libertad. Ahí está la libertad. Ya te hizo libre el Señor. 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 Aleluya.